Hoy vamos a ver un ejemplo publicado en un artículo de cómo abordaron un problemita de producción en una serie temporal sobre la producción de Yute. Ahora veremos lo que es el Yute para los que no sepáis. Os he puesto un test también ya del tema 2, 20 preguntitas. Vale, sabéis que los test al final os pueden ayudar, ya no digo a probar porque eso lo doy por supuesto, sino os pueden servir en el tema de mejorar vuestra nota siempre, ¿vale? Lo mismo que lo que estamos haciendo, lo que hicimos el otro día y lo que continuaremos haciendo cuando acabemos de ver esto. Subís el código, subís un PDF o subís lo que hayáis hecho sobre esos ejercicios y siempre es una forma de demostrarme a mí que tenéis un cierto interés por la asignatura y que estáis trabajándola, ¿vale? Es cierto que tengo fama de que pido muchas cosas, pero la ventaja de que te pidan muchas cosas a lo largo del año es que si consigues seguirme el ritmo, pues el examen te va a resultar relativamente sencillo, ¿vale? Y un poco es una forma de trabajar como tiene cualquier empresa. Es decir, una empresa, tú no vas a hacer el informe la noche de antes, porque si esperas hacer el informe la noche de antes, te va a salir bien una vez, pero no dos. Vale. Y a la segunda vez no vas a llegar al tiempo. Bien, para empezar vamos a recordar un poco lo del tema de las medias móviles, que lo visteis en primero, y recordar el suavizado exponencial. La media móvil es un concepto muy sencillo, yo es lo que os he comentado muchas veces. Vosotros podríais pensar que la nota que vais a sacar en el siguiente examen pues debería de estar relacionada con lo que habéis sacado en los últimos, ¿no? Una serie temporal. Nuestras notas en el grado deberían ser una serie temporal. Ahora bien, va a haber veces que va a haber una cierta aleatoriedad y luego siempre hay un componente residual que es lo que os gusta más o menos la asignatura, lo que os motiva más o menos el profesor. Por tanto, podíamos pensar que, bueno, que más o menos coger las últimas notas, los últimos exámenes, podría ser una buena forma de realizar un pronóstico. Pues lo mismo va a ocurrir con la demanda. Es decir, ¿cuántos zapatos tiene que hacer Tempe para enviárselos a Zara? Pues, lógicamente, debería venir reflejado los que vaya a hacer esta semana con los que haya hecho las semanas anteriores o los que se hayan vendido las semanas anteriores. Entonces, bueno, pues todo parece indicar que es una buena medida. Es decir, voy a hacer la media, no de todos mis datos, sino que voy a hacer la media solo de 3, 4, 5, 15. También parece lógico pensar en que ese N de ahí debería tener algo de sentido en algunas ocasiones. Si, por ejemplo, me refiero a meses, estoy haciendo algo que es un valor por cada mes, hombre, pues tendría sentido hablar de una media móvil de 12, tendría sentido. Si hablo de días, pues una media móvil, depende, si son días laborales, 5, si son semanales, 7, eso hay que tenerlo en cuenta. Si yo mi tienda abre 6 días a la semana, mi media móvil debería ser de 6, no de 7. No, pero es que son días de la semana. Ya, pero es que el domingo no. ¿Vale? El domingo no. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando hagáis una media móvil. ¿Vale? Es decir, es una forma de estimar muy sencillita, pero que hay que tener un poquito de cuidado. Y el SES ya lo hemos visto. Lo que es el SES, fijaros que aquí empieza diciendo que este método sofisticado, claro, sofisticado porque cuando vimos las ecuaciones impacta, de repente ver ahí unas ecuaciones recurrentes que además a simple vista, si las intentaréis resolver por resolución de sistema de ecuaciones, veríais que tener más incógnitas que líneas tiene el sistema, y esto no lo puedo resolver, claro, porque hay que resolverlo de forma recurrente, hay que dar un valor inicial y de ese valor inicial empezar a hacer forma iterativa. Vale, ¿qué es lo que hace el SES? Acordaros que el SES muchas veces lo que daba era una predicción como plana y lo único que hacía es que iba incrementando el intervalo de confianza. Bueno, ¿vale? Repito, el alfa del SES que te da un poco la idea de estos métodos. De estos métodos y de todo lo que tenga que ver con series temporales al final, ¿vale? Porque esta es un poco la clave de entender el tema de las series temporales. Y es, yo nunca voy a predecir a ciegas, yo siempre voy a predecir mirando mis valores anteriores, por lo tanto, siempre voy a exigir de hoy en adelante tener una cantidad de valores razonables. Siempre se ha hablado de que, bueno, si no llego a tener 50 valores, pues muchos métodos van a fallar. ¿Vale? Claro, en la época del Big Data, pues hablar de 50 valores es de risa, ya. Pero es que, a ver, fijaros en lo que es el ejemplo de siempre, concesionario de coches. Si hablo de 50 días, me vale. ¿Vale? Si hablo de 50 semanas, estoy hablando de un año. 100 semanas, 2 años. ¿El comportamiento de hace 3 años me vale para el de este? No creo. Por tanto, tener una serie histórica del concesionario desde que abrió en 1970, desde que abrió y vendía el SEAT 600 este famoso, pues ahora no tiene nada que ver. ¿Para qué quiero yo esa serie histórica? ¿Vale? Entonces, el famoso alfa era, si era un valor muy grande, este alfa era un valor muy grande, eso quería decir que la observación anterior era muy importante, pero conforme me alejaba, perdía en fuerza. Si el alfa es mediano, lo que va a hacer es que vaya a llegar a muchas observaciones que van a tener importancia. Poquita importancia, pero muchas. Y un valor muy pequeño lo que hace es que, aunque haya muchas que aportan tan poquito que casi es la componente residual la que gane. O hay algo que desconocemos, que no estamos analizando. ¿Vale? Por lo tanto, dependiendo de cómo nos salga ese alfa, nosotros deberíamos de saber cómo está yendo la cosa. Un alfa grande quiere decir lo que ocurre hoy, pues tiene que ver con lo que ha ocurrido ayer, pues está clarísimo. Y un alfa de 0,5, pues lo que quiere decir es que lo que ocurra hoy tiene que ver con los 4 o 5 últimos días. ¿Vale? Que viene a ser la media móvil, un poco. ¿De acuerdo? Luego apareció el de Holt, ¿vale? El método de Holt, que era el que tenía en cuenta la tendencia. Esto de la tendencia se parece un poco a la regresión lineal que habéis visto. Dime. Los valores de alfa lo pones tú, ¿no? el valor de alfa lo pones tú el primero. Y luego ya es reiterativo y se va acoplando la serie. Con el mejor alfa, ¿no? Con el primero puedes poner lo que tú quieras, ¿no? Sí. Es el valor inicial. Si te sales, tardará más en llegar a la solución óptima. ¿Vale? Porque tú estás minimizando, entonces lo que buscas es el mínimo local de la suma cuadrada de los errores. Entonces tardarás más en llegar al mínimo. Tendrás muchos mínimos locales, pero no el global. Suavizado es el Holt, ¿vale? A ver, pensar en la regresión lineal. ¿Vale? Como dije el otro día, la regresión lineal, el i igual a beta 0 más beta 1x, ¿vale? Pero en vez de coger x, cogemos y tenemos, y aquí tenemos i sub t, aquí tenemos i sub t menos 1, ¿vale? Una cosa, ahora que he visto el t es menos 1, en el test, como es texto plano, no puedo poner subíndices. Veréis en el test que aparece nomenclatura de este estilo. Así en... bueno, perdón, el mismo tamaño. Y guión bajo t, eso quiere decir y sub t. Y guión bajo llaves t-1 en grande, eso quiere decir t-1, ¿vale? Eso es notación de látex. Normalmente así nosotros, los frikis estadísticos, cuando escribimos un mail y enviamos que le estamos preguntando a alguien algo de una notación, utilizamos la notación de látex aunque estemos en un mail. Vale. Entonces yo sustituyo el x por el i sub t menos 1. ¿Qué es lo que tengo aquí? Lo que tengo aquí es una serie temporal que va así, ¿verdad? Si le añado un error, entonces lo que tengo es una serie temporal que va así, ¿vale? Y esto era un poco también lo que veíamos con el método de Holt. ¿Vale? Veremos más adelante que hay una forma de un modelo de regresión normal, meterle una variable, cómo metérsela, para que imite este comportamiento y además funcione bien. ¿Qué ventaja va a tener, que lo veremos en uno de los temas, en hacerlo con una regresión lineal y no hacerlo? Pues que va a llegar un momento que además aquí le vamos a poder añadir variables X, macroeconómicas, microeconómicas, lo que queramos, ¿vale? Y además podremos controlar cómo se comportan estos errores, por si tiene algún comportamiento con algún patrón, ¿vale? Por tanto, claro, ¿cuándo me va a valer estos métodos? Estos métodos, lógicamente, me van a valer cuando los datos se comporten así. No sé. Vamos a imaginarnos un caso súper chulo. Vuestros ingresos desde vuestro primer trabajo hasta la jubilación. A que molaría que fuese así, ¿verdad? Eso me molaría que fuese así siempre. ¿Vale? Que las bajadas solo sean cuando cambiáis de trabajo. Pero, claro, esto no siempre ocurre. Y hay patrones de estacionalidad y hay patrones. Vale, entonces lo que hacíamos era eso. Primero hacíamos el suavizado exponencial, que eso tenía el alfa. Luego metíamos el método de Holt, que al final lo que hacía era que a mi serie le aplicaba el suavizado. Es decir, ¿de quién dependes tú? De tu anterior. ¿Vale? Pero además, aplícame una corrección hacia arriba o hacia abajo, una pendiente, ¿vale? No es exactamente la recta de regresión, pero era una forma de decirle, vale, el suavizado exponencial solo me dice que dependo mucho o poco de mis días anteriores. Y el método de Holt lo que dice es, Sigues dependiendo mucho o poco de tus días anteriores, por eso se dice también suavizado exponencial doble, pero además te digo que tu tendencia es creciente o decreciente. Puede ser de las dos formas, no tiene por qué ser, porque si esto es negativo, ya no crezco, ¿vale? Entonces ya lo que tengo es una serie hacia abajo. ¿Vale? Mi predicción de mañana depende de un cierto nivel y depende de una cierta tendencia. Entonces el nivel me lo da el alfa, que es, a ver, ¿con quién me relaciono yo? ¿Con solo con mi amigo de ayer o con mis amigos del cole? ¿Vale? ¿Con quién me relaciono? ¿Con los del instituto, con los del cole o con todos? Pues eso te lo da el alfa y voy a tener más amigos o voy a tener menos amigos. Eso me lo va a dar el B, perdón, el gamma aquí en concreto. ¿Vale? Y por último, el que lo contiene todo. ¿Podemos siempre utilizar Holt-Winters para ajustar cualquier serie y que salga el alfa, el gamma, el beta, los que tengan que salir, unos salgan cero y otros no? Poderlos hacerlo podemos hacer. Lo que, como he comentado antes, va a tardar a veces más en buscar una solución porque tienen más parámetros que estimar. Claro, con los ordenadores de hoy en día esto ya pues prácticamente nos va a dar igual. ¿Pero el Holt-Winters trabaja sobre regresión o también sobre curva de Loes? No, no, este trabaja es lo mismo, ¿vale? Al final tú lo que tienes es lo mismo. Tienes tres parámetros que tienes que optimizar, ¿vale? Entonces son ecuaciones. Al final lo que le añades es uno más, un parámetro más. Divides tu variabilidad en tres. ¿Vale? Aquí le añades, aparte de añadirle quiénes son mis amigos, y si voy a tener más o menos amigos, digo que tengo amigos en mi residencia de verano o no. ¿Vale? Acordaros de esto, del ejemplo de los amigos, que es una forma de saber más o menos por dónde van. Yo todos los veranos voy a un sitio y ahí tengo más amigos. ¿Por qué? Porque están los que tengo siempre más los del verano. Pero son otros, por lo tanto tengo que tenerlo en cuenta. ¿Puedo utilizarlo? Sí, puedo utilizarlo siempre, porque con estos ordenadores ya me va a dar igual. Lo único que puede ocurrir es que el L me siga saliendo bien, porque es el alfa famoso, que no haya tendencia y que no haya estacionalidad. Pues esto me saldrán, al final del proceso me saldrán ceros. Bueno, vale. Acordaros que el alfa, gamma, delta o beta, gamma, lo de las letras es lo de menos, siempre estos valores tienen que estar entre 0 y 1 para que se cumpla la recursividad. ¿Vale? Estar siempre entre 0 y 1. Hay casos, se pueden dar, hay circunstancias que si uno es más grande, uno es más pequeño, eso facilita, pero hoy en día, y más como nosotros, para nosotros simplemente es nuestra introducción en el mundo de las series, y si alguna vez trabajáis con Machine Learning y veis que trabajan con suavizado exponencial, con medias móviles, porque eso sigue existiendo, que sepáis de lo que estamos hablando. Vale. ¿Puedo yo en una recta de regresión de las que sabéis hacer vosotros, ¿puedo añadirle más cosas? Es decir, esta relación es lineal, pero la pregunta es, si yo aquí pongo beta 2 y sub t menos 1 al cuadrado, ¿eso sigue siendo un modelo lineal? Cuidado. Porque eso es, ya he visto, no es así. Cuidado. No confundáis. No confundáis lo que son modelos lineales, que es una técnica de estadística, con que aquí haya sea una regresión, digamos, por ejemplo, como esta, polinómica. Sigue siendo un modelo lineal. ¿Vale? Para que sea un modelo no lineal, un modelo no lineal sería Esto es un modelo no lineal. Cuando aquí hay sumas, es un modelo lineal. ¿Vale? Las técnicas de modelos lineales valen para cuando yo ajusto cosas que aquí hay sumas. ¿Vale? Y me da igual que esté al cuadrado, que sea 1 partido por i. Me da igual. La variable que hay aquí, para él, para el ordenador, esta variable de aquí es distinta de esta. Es otra. Variable 1 y variable 2. Pero esto de aquí no es un modelo lineal. Esto de aquí, exponencial de beta 0, no es un modelo lineal, que si le aplico logaritmo sí que tengo un modelo lineal, pero este como tal, un modelo de crecimiento, parecido a las cóndulas, esto no es un modelo lineal. Hay muchas funciones de producción que no son lineales, les aplican logaritmos y las convierten en lineales. ¿Por qué? Pues porque estos modelos tienen muchas ventajas. La primera, que nosotros como que somos capaces de visualizarlos, ¿vale? Incluso hasta con 3 variables podemos hacer un eje de estas de 3D y seríamos hasta capaces de pintar curvas y superficies. Entonces, hemos visto suavizado exponencial, método de Holt, pero esto, que es una regresión, también nos podría valer para ajustar un modelo. Lo veremos más adelante. Claro, entonces, si estuviéramos en cierta asignatura que se da en el cuatrimestre anterior, ahora haríamos el ajuste por máxima verosimilitud de todos los parámetros y veríais cómo queríamos demostrar que son insesgados, ¿verdad? Pues muy bien, eso están los libros. Medidas del error, esto ya lo hemos visto. El absoluto, ¿vale? ¿Es malo, bueno el absoluto? Es una medida de error, no es la mejor, pero sigue siendo válida. ¿Qué hace? Pues coge lo que yo espero menos lo que yo valgo de verdad, menos lo que mi modelo ha ajustado. Lo pongo en valor absoluto y lo voy sumando. ¿Eso qué es lo que pasa? Pues lo que comenté, que la diferencia de 1 a 4 es 3, ¿vale? Y de 20 a 23 también es 3. Pues vale, muy bien. Pero la diferencia de 1 a 2 es solo 1. Están muy relacionadas, pero hay muchas unidades. Cuando te estás jugando los cuartos, ten cuidado con el modelo que ajustes. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque un modelo como este, de error cuadrático medio, sí va a penalizar las diferencias conforme se van haciendo más grandes. Una diferencia de 1 a 4, que son 3, en verdad aquí se convierte en 9. Por lo tanto, la penalizo. Una diferencia de 1 a 5, que son 4 unidades, aquí son 16. ¿Vale? Entonces, el error en el absoluto te va a salir más pequeño. En el error cuadrático medio te va a salir más grande, pero lo que está diciendo es que tienes una nube de puntos que no se va a ajustar bien. Y el MAPE. Principal ventaja del MAPE, que como está en términos porcentuales, es como que más fácil de explicar. Yo cuando ajusto prefiero quedarme con el error cuadrático medio y cuando comunico el error utilizo esta un poco, ¿vale? Es decir, mi estrategia es, yo como estadístico me siento más a gusto con el error, todo lo que tenga que ver con el error cuadrático medio, pero es más fácil de comunicar que tengo un error en esta serie del 23% y en esta otra serie del 18%. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque decirle a una persona, y el error cuadrático medio de esta serie es de 2324. Te dice, ¡ostras! Ya, pero eso solo me ha servido a mí para buscar el mejor modelo. ¿Cómo calculamos la media móvil, por ejemplo? Bueno, pues si utilizamos nuestra querida librería Forecast, ojo, pongo Forecast porque al cargar Forecast, él ya me carga muchas otras cosas. Y así me ahorro tener que hacer. Utilizo el comando tan difícil como es Mobile Average MA, ¿vale? De producción de vino, y aquí tengo una producción de vino y lo que haría la media móvil. Muy parecido también a lo que hace el suavizado, el Loes. Chafa. ¿Vale? ¿Va a ser capaz de pillar los picos, las medias móviles? No. Ese examen que pensabais que ibais a suspender y habéis sacado un 8, la media móvil os hubiera dicho que ibais a suspender. pero habéis sacado un 8. Y lo peor es que ese examen que pensabais que ibais a sacar un 8, habéis sacado un 2. Pero la media móvil dice que ibais a sacar un 5. Por lo tanto, la media móvil ya vamos viendo para qué tipo de series nos puede venir. Aquellas que lógicamente no tengan dientes de sierra muy grandes. Una serie que tenga dientes de sierra muy grandes, la media móvil no va a ajustar. Suavizado exponencial. ¿Qué problema le hemos visto? Le hemos visto el problema que la predicción es la predicción de un niño de primario, ¿no? Tú dices a un niño, dibújame una recta, pues te dibuja una recta y le dices coloreala, y la colorea. Ya está, esto es lo que hace el suavizado exponencial. Muy bien. Te acertará una, pero la siguiente, hombre, como acertarla, la acertará por el intervalo de confianza. Ahora, la estimación puntual, más vale que le digas al jefe entre qué valores va a ir. Porque si no va a decir, oye, ¿por qué me dices que voy a vender todos los días 5 coches? Dice, no, no, es que en verdad lo que yo quería decir es que tú aquí vas a vender entre 4 y 6, entre 3 y 7, entre 2 y 8, y entre 1 y 9. Y él dice, qué listo que eres, tío, y para esto te pago tanto al mes. Y tú le dirás, si te hubiera una paga, no trabajaría. Método de Holt, por ejemplo, fijaros la diferencia. Aquí, claro, lo que hace es una tendencia lineal, pero la verdad es que tiene pinta de que podemos estar acertando bastante. Claro, estos métodos, lo bueno que tienen es que como en los ordenadores se calculan súper rápido, lo que podemos hacer es dar predicciones a más corto plazo. Es decir, y retroalimentarnos rápidamente. Doy para 2 años en vez de para 20 años. ¿Vale? Porque si voy del 60 al 70, 10 años de predicción, pues no das tanto. Lo que decía, modelos lineales, tendencia. Fijaros, ¿cómo lo hago? Pongo una T. ¿Una T? Sí. Lo que estoy diciendo es, yo serie venta de coches, me voy a modelizar con tu tiempo. Y es lineal model de la venta de coches con esa variable T, que es una variable que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Ya, pero es que mi tendencia no es exactamente lineal. Hace así, crece hacia arriba con una curvita. Ah, pues ponle T al cuadrado. No, pero es que yo creo que crece de una forma un poco logarítmica. Pues ponle logaritmo de T, ponle exponencial de T, ponle 1 partido de T. Y siguen siendo todos modelos lineales. ¿Vale? Entonces, claro, esto yo sí que sé y teóricamente lo controlo un poco más que las series. ¿Puedo analizarlo así? Sí. Ahora, ¿cómo te va a dar la predicción? La predicción te va a dar una predicción de este estilo. Una predicción con el polinomio que tú le hayas puesto. Si es solo t, pues una línea recta, t al cuadrado curva, exponencial o logarítmica con una curva así más, ¿vale? Pero va a ser de este estilo, como el Holt, con el que le hayamos dado. Esta es la serie. Y esto es un ajuste, esto lo hemos visto, lo habéis visto en econometría y lo habéis visto en modelos generalizados. ¿Vale? Es un mal ajuste este, inicialmente no parece que sea malo. ¿Vale? La recta pasa bastante bien. Hombre, la serie está subiendo y bajando continuamente, pero más o menos no mucho peor que el Holt. ¿De acuerdo? Y ahí sí que entiendo yo que es alfa y, o sea, que es beta 0 y beta 1. Eso sí que lo tengo, estoy más acostumbrado a tratarlo y explicarlo. Y me podría ser más fácil de explicar. Fijaros, esta serie temporal que bajaba, 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 llega un momento en que se estabiliza y luego sube, 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 sube. ¡Wow! con T al cuadrado, es un ejemplo que he hecho yo, con T al cuadrado, cómo mola, le ha ajustado súper bien esta serie temporal. Una cúbica, ostras, una serie que crecía, 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 se estancó y luego empezó a crecer. Fijaros esta de aquí, crecía, 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 se estancó y volvió a crecer. ¿Podría ser un polinomio cúbico? Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, aunque estemos en series temporales, de momento los modelos lineales llevo dos cartucheras, como en el oeste. En una llevo la de la derecha, que la controlo mejor, o la izquierda, que lo que maneje mejor, y en la otra, por si acaso, me guardo los modelos lineales. La exponencial, ¿vale? Podría incluso utilizar este comando, time series linear model. Ahí lo dejo, el que quiera investigar, que investigue. Fijaros lo bien que lo hace el comando time series linear model, TSML. ¿Vale? Yo os doy herramientas y vosotros os las guardáis. Si algún día las necesitáis, ahí las tenéis. Por ejemplo, voy a hacer Holt-Winters del número de muertes en Estados Unidos de manera multiplicada. El Holt-Winters de los muertos en Estados Unidos, ¿vale? Le digo que es un modelo aditivo y que me haga la predicción de las 48 siguientes observaciones. Y esto es lo que me hace. ¿Vale? Bueno, parece que lo clona bien. Otra herramienta que parece que funciona bien si las series de esta forma. Lo que tenéis que ir haciendo es ir viendo, según el patrón de la serie, pues yo creo, por lo que he visto y por lo que me han enseñado, que con este patrón yo creo recordar que Xavi nos dijo con Holt-Winters iba bien. Pues sí, parece que no va del todo mal. ¿Vale? Y además que el patrón se comporta. Si aquí miramos los accidentes de tráfico, hay tres picos, digamos, de accidentes de tráfico en España. Semana Santa, agosto, julio-agosto y Navidad. Son los tres picos. Pues seguramente si yo dibujara mi serie temporal, tendría un pico alto, un primer pico, no como este, porque hay como en Semana Santa igual. Pero claro, aquí tienen, por ejemplo, vacaciones de verano, tienen la acción de gracias y tienen la Navidad. ¿Vale? Pues aquí tendríamos un pico en Semana Santa, un super pico en verano y otro pico en Navidad. Pues con Holt-Winters podría funcionar bien. ¿Vale? El comando Culasi, que ya lo hemos visto. Y cómo devuelve mogollón de valores. ¿Vale? Voy a ajustar, fijaros que si hago un ajuste, vuelvo lo mismo, ¿vale? Un ajuste de exponenciación, fijaros lo mal. Fijaros, esta, además esta me gustó ponerla ya el año pasado porque los intervalos de confianza recogen el valor real. Yo he utilizado hasta aquí para modelizar mi serie. Y ahora voy a comprobar si mi serie predice bien. Con todos estos valores de aquí, ¿cómo va a predecir mi serie? Es un suavizado exponencial, uno de los más sencillitos. Y acordaros que lo que hacía era dar una estimación puntual lineal, no le hago mucho caso, y miro los intervalos de confianza. Los lilas son intervalos de confianza al 95%. Los grises, intervalos de confianza al 80%. En series temporales muchas veces se suele utilizar el 80% por aquello de ser más optimista. ¿Vale? Recoge en su integridad, o menos un puntito o dos, mi intervalo de confianza, el verdadero valor de la serie. ¿Soy bueno o soy mal estadístico? ¿Me pueden despedir? En España, si te despiden por esto y le enseñas el gráfico y se lo explicas al juez, te readmite la empresa. Ahora, seguramente te van a dar otra función que no sea predecir, porque sí has acertado. Pero la empresa se ha ido a pique casi, ¿eh? Y tú no les has avisado. Tú les has dicho que se iban a mantener igual, que sí, que podrían ganar más, menos, pero también más. ¿Vale? Entonces, ya sabéis el famoso chiste que dicen sobre nosotros los estadísticos del pollo, de la pizza, ¿no? De que entra el pizzero a una reunión donde hay dos personas y cuando sale le dice, ¿qué se ha comido? ¿Mitad cada uno? No, hay uno que se ha comido la pizza y el otro no ha comido. Pero lo que tú piensas, si hay dos dentro y entra una pizza, ¿qué es? Se la van a partir. Lo mismo has acertado, sí, claro. Porque el intervalo de confianza es simétrico, por un lado y por otro. ¿Vale? Pero pedazo intervalo de confianza, ya de por sí. Por tanto, he acertado, no me pueden despedir, pero fijaros que este método... Y ahora la pregunta es, ¿algún otro método hubiera sido capaz de detectar eso que ha pasado ahí? Porque el método de Holt, aquí, ¿qué hubiese hecho? Muy posiblemente hubiese visto esto de aquí, esta subida, esto de aquí, el método de Holt, ¿qué hubiera dicho? Rumba para arriba. El Holt-Winters hubiera repetido el patrón, pero ¿cómo lo hubiera repetido seguramente? Para arriba también. Y una recta de regresión, peor no lo pone, hubiera hecho así. ¿Vale? Aquí a lo mejor ya una recta de regresión de estas cúbicas o algo así, sí que a lo mejor, o cuadrática, o exponencial, alguna de estas a lo mejor sí que hubiese... Pero esta caída de aquí... Esta caída de aquí no se la esperaba nadie. ¿Vale? Por tanto, cuidado, que las series temporales, solas, por sí solas, veremos en el tema más adelante, que por sí solas pueden llevar a engaño. Incluso el mejor descriptivo que hagáis, los mejores gráficos que hagáis, bueno, tenéis el ejemplo de la bolsa de los últimos 3 días. En China estaba pasando de todo, pero la bolsa en Europa, bueno, no pasa res. Se mueren 7 personas que ya tenían complicaciones respiratorias en Italia y se cae la bolsa mundial. Y allí llevaban 2000 muertos, pero se mueren 7 en Italia y se cae la bolsa. ¿Quién iba a saber, el que estaba analizando las series temporales, que estaba metiendo como covariable en su supermodelo muertes en China, que una variable que no contemplaba el modelo, que eran muertes en Italia, iba a hacer que las acciones se cayeran? ¿Vale? Entonces, claro, la estadística, llegamos hasta donde llegamos. Ahora es muy fácil decir, dentro de 2 meses, ¿vale? Que llegue el economista de turno y diga, no, no, si ya se veía, habían indicios que apuntaban que la falta de suministros, tal, al final iba a haber una crisis de confianza en las bolsas. Perdona, hasta que no se han habido aislamientos en Italia, aquí la bolsa no ha pasado nada. Uy, mirad, el Holt, ¿vale? Este, guapo, ¿eh? Este es el que nos vamos a la calle. Este encima todavía aquí al final, ni el intervalo de confianza al 95% tirado. Bien. Ahora vamos a un caso ya real. Las otras son bases de datos reales, pero están metidas dentro de ejemplos, son muy clásicas. Vale, esto es un artículo publicado en el Journal of Industrial Engineering World, en 2017, sobre el Yute. ¿Qué es el Yute? Yute, pita, cuerda, llamadlo como queráis. ¿Vale? Se extrae de una planta y con los filamentos de las hojas de la planta, es tipo cactus, ¿vale? Se sacan las hojas. De las hojas sacan filamentos y sacan esto. ¿Vale? Vale, entonces empieza ahí el artículo a hablar de la competitividad, de los mercados, de tal, lo complicado que es todo esto, y que ellos lo que quieren es, al final, estudiar cómo se está comportando la producción de yute. Y para ello van a utilizar varios modelos y van a mirar cuál de ellos es el que mejor ajusta, utilizando el MAPE o el MATE o cualquiera de los que tengamos. Entonces tienen la demanda de 208 semanas. 208 semanas, más o menos, ¿cuántos años serán? Bueno, vale, más o menos, si quitamos vacaciones y tal, pues 4 o 5, una cosa así. Y van a aplicar varios métodos, ¿vale? Media móvil, sobrellado exponencial, Holt-Winters, con aditiva, con multiplicativa. Esta es la serie. Pintada de una forma distinta a lo que estamos acostumbrados. Pero ojo, nosotros ese comando también lo tenemos en los apuntes. El GGS es una float o algo así. Es, en vez de pintar toda la serie seguida, la pinta, ¿vale?, por años. Aquí abajo tenemos las 52 semanas y cada uno de estos colores corresponde a un año. Con lo cual, ¿qué ventaja tiene dibujarlo así? La ventaja que tiene dibujarlo así es que podemos ver de verdad cómo fluctúa de un año a otro. Claro, si tenemos 20 años, el gráfico no vamos a poder ver nada. Pero si tenemos 5 años, sí que vemos cosas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 años. Con lo cual, pues vemos que el año lila ha sido el mejor, ¿vale? Pero que el patrón más o menos se ha comportado de una forma similar. Sí es cierto que este salto de aquí, que hay aquí siempre, y esta bajada, pues bueno, en el año rojo fue menor, en el verde fue mucho menor, pero el negro y el lila, si pudiéramos ponerlos uno encima del otro, veríamos que aunque ha aumentado mucho, pero no ha cambiado el comportamiento. Primer aviso, viendo esto, yo ya hay un método para mí que debería ser ya candidato. Pero bueno, yo voy a probarlos todos. Han probado la media móvil de orden 2, han probado la media móvil de orden 3, han probado la media móvil de orden 4. Es decir, no tienen ni puñetera idea de lo que están haciendo. Ellos los han probado todos. ¿Vale? Y de todas estas, encima dirán, pues me quedo con... Dice, la media móvil de orden 2, que es la que menor error tiene. Y tú dices, pues vale. ¿Qué quiere decir que se quedan con la media? Si solo tuviésemos esta información, que nos quedamos con que la mejor es la media móvil de orden 2. Que cada 3 observaciones hay un cambio en la serie. Decir que mi mejor observación es una media móvil de orden 2 quiere decir que cada 3 observaciones hay un cambio. Porque si no, no me saldría en la media. Fijaros cómo aumenta el error. Este es el porcentaje, pasa del 8 al 10. ¿Vale? ¿Qué pasa si cojo una media móvil de orden 7? Que ya estoy en un 15% del error. Ocurre lo mismo con el mean square error o el mean absolute difference. Si fuera una media móvil de orden 7 sería cada 8 observaciones en un cambio. Sí. Claro, pensad en vuestros exámenes. Una media móvil de orden 2 quiere decir que el tercer examen que hacéis ya no os sale igual que los dos anteriores. Incluso suele ser hasta verdad. Por eso se ha tendido en los últimos años a separar mucho los exámenes e intentarlo, al menos. ¿Vale? Porque cuando estaban todos en 15 días era algo... Ups, perdón. Ahí. Vale. Y ahí tenéis la serie real y el ajuste con una media móvil, por lo que yo he dicho. Sirve para saber por dónde va, pero acertar, acierta bien poco. ¿Para qué serie sirve la media móvil? Acordaros, para aquellas que no tienen dientes de sierra. Vale, y ahora coge y dice, voy a hacer un suavizado exponencial, pero yo le digo cuál es el alfa, y lo pruebo. Con el alfa 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. Y miro a ver, ¿con cuál me quedo? Antes de que digas nada, si la media móvil me salía que la mejor era la media móvil de orden 2, el suavizado exponencial, para estar en consonancia con la media móvil, ¿cómo debería ser el alfa? ¿Grande o pequeño? Debería ser grande. Acordaros que grande es mi anterior es la importante y el resto muy poquito. ¿Vale? O sea, una media móvil, fijaros lo que ocurre aquí, de 0,7 a 0,8 apenas hay diferencia, de 0,8 a 0,9, pero claro, si la comparo 0,9, 0,8, 0,7 con 0,1, fijaros, paso de un 6,5% o un 8% a un 13%. ¿Vale? Por lo tanto, vamos ligando ya métodos y vamos viendo por dónde deberían ir y para saber si nosotros si lo estamos haciendo bien o no. Fijaros ya el suavizado exponencial como sí que está recogiendo ya bien la serie. Acordaros que el suavizado exponencial un poco lo que hace es clona la serie un poquito para adelante. Si hiciéramos esto grande, ¿veis cómo casi siempre se ve el puntito negro de detrás? Es porque el rojo está un poquito para allá. ¿Vale? Como que tardo una observación en saber lo que ocurre. Tiene bastante lógica. Método de Holt. Vale. Holt es Holt, ¿no? Es Holt, ¿verdad? Sí. Parecía raro y no sabía. Vale, yo elijo la pendiente y elijo la alfa. Bueno, esta tabla podría ser tan grande como quisierais, ¿vale? Y fijaros lo que ocurre, todavía se adelanta más, todavía veo mejor los puntitos negros, con lo cual está clonando el comportamiento, pero por delante. Pero lo que es la forma de la serie, la recoge bastante bien. Ahí. ¿Y si utilizo una tendencia lineal? Pues hombre, a ver, en el intervalo de confianza de la predicción lo acertaré, pero lo que estoy diciendo, recojo la tendencia, pero no la forma de la serie. Mis predicciones puntuales se van a quedar muy lejos de los valores reales. Si hago un Holt-Winters, tengo que definir alfa, gamma, delta, todas las tengo que definir, ¿vale? Y tendría que mirar a ver cuáles tienen, y fijaros que aquí sí que hace cosas raras. Fijaros que empiezan 6, va al 5, vuelve al 6, baja al 5, necesitaría esta super tabla súper grande para ver, claro, lo lógico es decirle al ordenador, encuéntrame tú el mejor, pero para que veáis un poco cómo dejando un parámetro igual, cambiando otro y cambiando otro, los valores pueden mantenerse o alejarse. ¿Vale? Este sería ya el resumen un poco final. Tengo el modelo multiplicativo de Holt-Winters, tendencia a estacionalidad, el modelo aditivo de Holt-Winters con tendencia a estacionalidad, la media móvil, el suavizado exponencial, el método de Holt a secas, la tendencia, la regresión lineal, un Winters Multiplicative Model y un Winters Additive Model, es decir, teniendo en cuenta estacionalidad sin tendencia. Fijaros, que este nosotros no lo hemos visto. Y al final, lo que dice es que lo mejor es que tengas en cuenta el modelo aditivo de Winters. Solo que tengan en cuenta la estacionalidad. Y con eso, ajusta este modelo. Y aunque veis que hay trozos que no acierta o que se pasa, en global dice que es el mejor. ¿Vale? Claro, ojo, aquí la clave es decir en global. Y la pregunta que os hago es, ¿qué es mejor en un supermercado? ¿Una rotura de stock o un exceso de stock? ¿Qué le cuesta más al supermercado? Rotura de stock, estanterías vacías, ¿vale? O exceso de stock, almacenes llenos y productos que pueden ser o no perecederos. Al supermercado, ¿eh? Tú como cliente, si ves un supermercado, estás haciendo la compra y ciertos productos no están, te sienta mal, pero ¿qué vas a hacer seguramente? O compras algo parecido, o vuelves, si tienes otro cerca, pues vas al otro, ¿no? Pero si tú vas al supermercado como consumidor y tienes de todo, fantástico. Pero si el supermercado ha comprado más de lo que es capaz de vender, ¿qué pasa con la carne que no vende el sábado por la tarde? ¿Qué hace con ella? Pues claro, tiene que ponerla el lunes en superoferta, ¿vale? ¿Y qué hacemos con las fresas que no vende el sábado por la tarde? Pues poner las bonitas encima, las feas abajo, ¿no? Por lo tanto, es la forma de trabajar, es esta. Utilizo todos los modelos y miro cuál es con cuál me quedo. ¿Vale? Y que veáis que esto no es capricho, sino que en un artículo de 2007, en una revista de producción, lo hicieron así, lo mostraron así. Ok, pues nada. Esto era un poco lo que os quería contar hoy y ahora... Los que no hayáis terminado los ejercicios que estábamos haciendo podéis continuar, o si preferís hacer el test, pues vais haciendo el test, ¿vale? Y así ya lo tenéis hecho, lo que preferáis. Sí.